Bueno, amigos pescadores, acá estamos ruta 2, kilómetro 112, Juancito del Catu. Como siempre, la mejor mojarra y la mejor atención. Juan, la verdad que un gusto volver a verte. Bueno, gracias, igualmente. Bueno, acá estamos de vuelta. De vuelta, en el ruedo, ahí está. Y bueno, vamos a pescar a Chascomú, no sé cómo está la pesca, me decías que alguno se puede sacar. Sí, mayormente chico, medianito, pero entretenida, muy entretenida la pesca. Sí. ¿Más de fondo? O... De fondo salen los mejores, de fondo con paternoster o barrilín, ¿no? Y de flote, bueno, más chicos. Pero entretenida, linda la pesca, se está dando linda. Cerquita, aparte sí. Una laguna hermosa. Cómodo, toda la vuelta, asfalto. Pienso que, bueno, las condiciones están, es inmejorable, ¿no? Para la familia, compartirla con la claro, familia. Muy lindo. Y para lo que quieran, algo más rústico, tenemos tablilla con pique, ¿no? Tablilla, la verdad que en esta semana ha mejorado mucho por el tema de la temperatura. Que bueno, mejoró mucho la temperatura, así que activó el pique. Estaba muy frío, entonces estaba letargado, el pejerrey no comía. Pero ahora toda esta semana activó y yo pienso que va a durar porque hoy rebota la temperatura. Hoy hizo frío, pero rebota la temperatura. Así que, bueno, es de esperar que siga. Tenemos tablilla, chichis con pique. Sí. El salado también, ¿no? Ha mejorado el salado, incluso ha mejorado también altos verdes. Ha repuntado bastante la pesca. Una alegría, sí, porque ruta 2 siempre, el corredor con buenas opciones y cerca, ¿no? Sí. Si quieren buena mojarra, venimos por el campo. Bueno, ¿no? muchas gracias. Gracias, Juancito. Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online sin moverte de tu casa con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.a. o al Instagram FreshAir.ok eshops.mercadolibre.com.ar/FreshAir. Podés comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshair.com.ar. ¿Cómo están? Vamos a mostrarle algo de cajas en esta oportunidad. Las organizadoras, como verán acá adelante, hasta cajas de pesca o por ahí para llevar todos los materiales. Tenemos diferentes modelos, cajas tipo de herramientas, como verán acá, con una bandeja se puede sustraer. Después tienen modelos así de este estilo, con bandejas, para los que les gusta tener todo un poquito más organizado. Bandejas que se despliegan adentro hacia afuera. En este caso es una caja que viene con dos bandejas. Tenemos por ejemplo acá otro modelo para mostrarle. Este es un modelo de la marca Flambeau. Este viene por ejemplo con cajas organizadoras más pequeñas que se pueden sacar. Dos en los laterales, una por debajo. Y además también es una caja que viene con bandejas interiores, bastante amplia. Esto parece un cajón pero se utiliza como caja de pesca. Tiene divisiones arriba. Lo que tiene es que tiene un interior muy amplio. Lo usan mucho en la pesca de mar para usarlo como asiento, para usarlo para guardar pescado, para usarlo, algunos llevan los plomos sueltos, todo queda segurísimo. Se pueden sentar, se pueden parar encima, es una caja bastante resistente. Viene con la correa para transportarla. Así que bueno, acá les mostramos algunos modelos. Cualquier cosita nos consultan. Hola Gaby, ¿cómo están? Bueno, vamos a presentar algo nuevo como hacemos siempre. Este es un combo de la marca Shimano, el modelo Caius. Una caña de 2 metros 10 de dos tramos en 10-20 libras con muy buena acción de punta, obviamente toda de grafito, pasahilos de óxido de aluminio, con el huevito también Shimano de la misma marca, el mismo modelo. Es el 150 HG. Esto lo tenemos disponible para derecho y para zurdo, ¿sí? La caña de dos tramos, 2-10, muy cómoda para llevarla.
viene con su funda, como puedes observar acá. Realmente un equipo muy muy lindo, la caña una acción realmente muy buena y con un precio muy muy bueno, muy acomodado para la calidad de Shimano, ¿no? Así que no duden en comunicarse, como siempre hacemos envíos a todo el país, hay cuotas con tarjeta de crédito, así que bueno, esperamos su consulta. ¿Qué tenemos por acá? Oh, más o menos la media lunita de Atalaya, que esa, qué ricas que son. Bueno, acá llegamos a Laguna de Chascomús, la más grande de las encadenadas. Tiene aproximadamente 30 kilómetros de diámetro, toda rodeada por asfalto, campings, restaurante, un lugar ideal para venir en familia. Está hermosa, con un vientito noreste, mira qué linda. Linda para caminar, costanera, muy visitada los fines de semana. Y bueno, vamos a ver si tenemos algún pique de pejerrey. Nos vamos para el lado del Hotel Howard Johnson. Como referencia, y acá vamos a pasar un poquito y vamos a pescar ahí en la costanera. Ese es el dato que nos dijo Juancito. Vamos a ir con el auto hasta la costanera y acá ya armamos todo para pescar. La sillita, ¿te gusta acá? Bueno, quedamos acá. Ya tenemos un pescador ya con un buen pejerrey de fondo, así que está activada la laguna con un buen ventito, rizadita, viento del noreste, tenemos chance de pesca, linda costa para venir en familia. Un capo, ¿dos sacaste? Tres. Bien de fondo, tirando lejos. Laguna. Un disfrute también. Si está. ¿Ah, sí? Sí. No, tuvo un par de toquecitos, pero ¿qué anzuelo tenés, chiquito? ¿Qué anzuelo le pusiste? Si vos ves con el que agarró. No, ese es grande. Ese es grande, ese es el más grande. Y este es un locucitado que tenía. Ah, no, son grandes esos para. Yo le puse más chiquitos, Y para agarrar más chiquito, en realidad. ¿Sí? Agarra grande y chiquito. Bueno, sí, buenísimo. Sí. Con la chiquería acá. ¿Ahora? Sí, una cosita. ¿De fondo? De flote, con barranquín. Yo agarré todas las fotos y no ninguna foto. Esa línea usamos nosotros en Canal 15, allá en Cerro de la Gloria. Chiquito, pero oxidado. Ah, sí, ese va bien, sí. Ese está bien. Estamos allá en, vamos a lo del Vasco, allá en Cerro de la Gloria. Sí. Que es Castelli. Ahí saben. Ahí vamos, estamos con estas líneas que son de cuatro anzuelos. Y bueno, ahí la tiramos y dejamos que se derive solita y ahí queda. Y ahí empieza. Ahí sacan con ese sistema. Pero hacía mucho frío, nosotros venimos temprano, ¿no? ¿Ah, sí? 6:30 estábamos acá. Pero bueno. Vos estás tirando de fondo, lejos también. Fondo y flote. Ah, de verdad. También estas cañas puedo tirar lejos para no. Para poner, viste, más lejos están, por ahí lográs sacar algo más grande. Claro, ganando distancia. Sí. Bueno, tenemos una laguna rizadita, ¿alguno va a picar? Sí, está linda, está linda. Aparte es temprano todavía. No, recién empezó. Sí. Hay que seguir. Seguimos con las promos en el pez gordo. Y el pez gordo cada día que pasa, cada día que está más loco. Presten atención, no se distraigan. Hoy les presento una caña Shimano Pejerrey Estímula 420. Miren la terminación que tiene. Portarril de alta calidad. Pasahilos dióxido de aluminio siliconado. 4,20 m, 4 tramos. Flotante como corresponden en los tramos, para que el nylon no roce la varilla y se rompa. Muy buena clavada. De Shimano no podemos hablar.
Estímula, 4.20, 9 luquitos y media. ¿Escucharon? 9 luquitos y media se la lleva. Pero como el pez gordo cada día está más loco, va de promo el regalito de toda la semana. Observen, 3 rulemanes, alcohol 20, agarre de goma, carretel metálico, excelente salto de pickup. Esto, al bolsillo, esto de chapa. Muchachos, 9 luquitos y media, la Shimano con el reel, el halcón 20 de regalo. Una oferta imperdible, la pueden conseguir y nos pueden ubicar por todos los medios vigentes que hoy están en plaza. Y la forma de pago, como ustedes quieran. Nos vemos en la próxima. Nueva línea de ropa térmica para este invierno de Payo Argentina. Excelentes buzos, micropolar anti-peeling. Excelentes remeras térmicas para hombres y niños. También todas las remeras tácticas, nuevos diseños de carp fishing y de full color. Comunicate al 11 57 61 15 047 o al 11 66 077 172 o al 11 30 56 98 73. Visita en Facebook Payo Argentina. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. En Rincón de Milver, Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061, Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Poco pique y vos metes un doblete, ¿cómo se? Sí, bueno. El que sabe, sabe, ¿no? Sabe que no. Y que no, jefe. Era campeón, era campeón. Ah, con el Barranquín. Durito tan, ¿no? Cerquita te picó. Mira. Buenísimo, che. Gracias. Está la banda pesquera. Echas como. La banda de Chascomú. Viene, viene. Vamos el primero, Chascomú. Vamos que viene uno. Para darle un poco de motivación, que veníamos medio sin pique, estaban sacando algunos, parece que ahora viene uno. Lo vamos a fondo con línea de tres anzuelos y bueno, la clásica caña de pejerrey telescópica, ¿no? Ahí viene, mira, primer peje, vamos. ¿Lo ves? Vamos, el primero.
figuritas van a recoger. Dos, tres, ¿cuánto hay? Tres. Triplete, vamos Chascomú. Bajá la punta de la caña, Gordi. Bajá la punta de la caña. Bajala y levantá. Triplete, vamos. Arriba los corazones, vamos, levantá. Vamos, vamos, vamos. Arrancamos con todo. De nada a tres. Vamos. Más o menos, ¿no? Está aprendiendo. ¿Sabés por qué la traigo, no? ¿Por qué la traigo? La traigo porque siempre pesca. Espera, te saco un ajito. Medianito, no, el medio más chiquito y el de abajo es más grande. Abajo. Bueno, arrancó con todo, Chascomú. Vamos, pesca de costa para pasarlo en familia. Vamos. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. Si querés pescar pejerreyes grandes, Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Urión Lagavi. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas. Salidas diarias en embarcación tracker desde el Club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. ¿Cómo anda ese barranquín? Espectacular. Si no saca de a dos, no vale. Si no, no vale. Si no saco de a dos, si no, no saco nada.
espectacular, che. Me está picando ahí en 40 centímetros, 50. Mira, a ver, te saco una fotito. ¿Viene pesada? Vamos, que otro peje. Chascomú de costa. Un día espectacular. Después que Argentina haya salido campeón de la Copa América, por fin. Acá estamos con la otra pasión. Fútbol y pesca deportiva. Un día soleado. Julio, con linda pesca de costa, ideal para venir en familia. ¿Viene? Parece que viene pesadito. Vamos a ver que sale. A ver que sale. Viene un pejerrey, ¿eh? Uno vi. Viene lindo ese peje, ¿eh? ¿Habrá sorpresa abajo o uno solo? No, uno solo. Vamos, chascomú de costa. Ahí nomás. Hey, vamos, tenía pique nomás. Vamos. Bien ahí. Era un peje. Con mojarrita. Bueno, seguimos pescando. Un éxito. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlain. Dispone de 3 embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Dispone además de una mini proveeduría, brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para 5 personas. Celular de contacto 2473-469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlain. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, excursiones de pesca embarcados de Hernán Fiorentini junto a su staff de guías Fernando Perico Barrio Nuevo, Joel Ansaldi y Ezequiel Bacheto te invitan a disfrutar de una jornada de pesca de pejerrey. Disponen de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel. Más de 10 años de experiencia. Consulta también por excursiones a Laguna La Picasa. Teléfono de contacto 3382-447311. Facebook, excursiones de pesca embarcados. Laguna La Picasa, localidad San Gregorio, provincia de Santa Fe. Pesquero El Amanecer te ofrece bajada de lanchas, pescas guiadas, traslado a la isla y alquiler de tracker. Celular de contacto 3382-50-5497 y 416-178. En Facebook, Pesquero El Amanecer. Laguna La Picasa, sur de Santa Fe, localidad San Gregorio. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno le ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477-551425. Facebook Mariano Piperno. Lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Thank you.
Nada. Sí, uno viene. Vamos que viene uno. Bien, ahí. Lo viste vos el pique, ¿no? Esta línea anduvo muy bien. Una línea levantada. Tres anzuelos, pero se trabaja más arriba. Ve que el plomo está a unos 60 centímetros abajo. Vamos, otro. Eso. Bien, pescadora, te traje para que zafes la nota. Gracias. Bueno amigos, pesca en Chascomú de Costa, una linda opción para todos aquellos que buscan una salida económica. En cuanto a la línea de pesca, dio más resultado la de fondo con tres anzuelos, eso sí, bastante elevada, del último anzuelo al plomo unos 60 centímetros. También el barranquino, paternoster, tirando cerca, en cuanto a la de fondo, tirando lo más lejos posible. Y bueno, algunos pejerreyes se dan, una linda opción. Vengan a pasar el día cerquita y bueno, pueden aprovechar la pesca en familia. Espero que les haya gustado y continuamos con Del Pescador Televisión.